Gracias, compañeras. En estudios de noticieros, hoy mismo la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha capturado a tres mujeres presuntas miembros de la pandilla 18, pero que sea Betty Rosales, portavoz de esta institución, que nos brinde más detalles. Así es, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, ante la operatividad que mantiene en esta ciudad de La Ceiba y la intervención que sigue en lo que es en las partes altas de esta localidad, ha dado con la detención precisamente en la colonia Gonzalo Rivera de tres féminas, estos miembros de la organización criminal Pandilla 18, las cuales mantenían indumentaria policial y militar en sus manos. Estamos hablando de alias La Demente, de 42 años, alias La Pitufa, de 19, y alias La Bellaca, de 22 años de edad, residentes en la colonia Gonzalo Rivera, donde fueron detenidas. Estas personas tenían un punto estratégico en la colonia Gonzalo Rivera para la venta y distribución de droga, por lo que al momento de su registro se le encuentran en posesión de 108 proyectiles de AR-15, 27 proyectiles de AK-47, 3 camisas con insignias policiales, 4 camisas de uso militar, un pantalón de uso militar, 2 gorras de uso militar y una gorra policial. Asimismo, con 3 paquetes de con cinta adhesiva transparente, contenido interior, hierba seca, supuesta marihuana, aproximadamente 3 libras cada uno. ¿Esta operación se ejecutó en las últimas horas? Esta fue en las últimas horas de esta ciudad de La Ceiba, luego de la intervención que se mantiene en las zonas altas de esta ciudad de La Ceiba. Muchísimas gracias, Betty Rosales, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, brindándonos todos los detalles sobre esta captura que se ha ejecutado en las últimas horas en la Novia de Honduras. Con ustedes, Tegucigalpa, buen día.